Hoy vamos a ir a un país nuevo. Algo pasó. Algo pasó. Estamos un poquito perdidos. Y ya podemos entrar. Wow, ok, ok. Uy. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Es algo que tenemos que hacer en este canal, que por eso lo empezamos. Hoy vamos a ir a un país nuevo. Sí. Y ese país es... Suecia. Estoy muy emocionado porque es mi tercer país en Europa. Ya he estado en Estonia, a Finlandia, que vivimos aquí. Y ahora vamos a ir a Suecia. Y no vamos a volar. Vamos a ir con un crucero, se llama Viking Line. Sí, y está enfrente de nosotros. Ajá. Vamos a dormir en este crucero. Tenemos un cuarto y es dos noches, una noche a Suecia y una noche de regreso. Así que, pues vamos a grabar cómo es el crucero. Ya hemos estado en un crucero para ir a Estonia. Si no han visto ese video, se los dejamos igual en abajo de la descripción. Sí, y este viaje es más largo que a Estonia. A Estonia, sí. Sí, muy emocionada. Estamos muy emocionados porque sí, o sea, no sé. Yo tenía muchas ganas de visitar Suecia, ya que estamos aquí en Finlandia y está muy cerca, son unas 16 horas, me parece, de Helsinki a Estocolmo, que no hemos especificado a dónde vamos a ir a Estocolmo. Y estamos aquí dos o tres horas antes porque queremos tener tiempo para check-in y porque no sabemos exactamente cómo, pero creo es fácil, pero nunca antes estamos aquí solos. Sí, no, es la primera vez que también vamos a hacer un viaje nosotros solos. Sí, estoy un poquito nerviosa. Sí, yo también estoy un poquito nervioso, pero no mucho. Váyanse acostumbrando porque esto es lo que queremos hacer para el canal. Sí, y es un país muy cerca de Finlandia. Uh-huh. No pasa nada. No pasa nada. Y yo hablo sueco. Sí, entonces eso ayuda mucho. Sí. Vamos a tratar qué podemos de hacer en Estocolmo, qué podemos visitar ahí y pues filmárselos. Y no tenemos planes, pero para en este canal queremos mostrarles diferentes países aquí en Europa. Así que qué emoción que este sea nuestro primer viaje a otro país de aquí de Europa y enseñárselos. Sí, pero este video es de crucero. Sí. Sí. Así que vamos a enseñar cómo se ve y qué podemos hacer y todo eso. Así que no se olviden de ver la parte 2 y 3 que vamos a tener en Suecia. Así sí. Que vamos a ver cómo se hace el check-in y acompáñenos. Vámonos. Bueno, así se ve el crucero. El crucero se llama Viking Line. Así que es la primera vez que estamos aquí. La vez que estuvimos en el crucero fue en Tallink. Creo que es muy nuevo. Pero hay dos cruceros que te llevan de Helsinki a Estocolmo. Se llama uno Silja Line, que es más lujoso. Y está este que es Viking Line, que básicamente es lo mismo, pero sin tanto lujo. Así que pues así se ven las instalaciones. Me acuerdo que las instalaciones de Tallinn sí eran muy, muy grandes, muy masivas. Y aquí las instalaciones es más chiquito, más calmado. Así que vamos a ver dónde hacemos el check-in. No es mi primera vez porque vivo muy cerca de Suecia y cuando yo era niña también fuimos con mi familia al crucero. Dinos unas palabras en sueco, amor. Ok, en sueco. Si quieres decir hola, es hey o hejsan. Y cómo estás, es hur mår du. Check-in está ya. El check-in es, vamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amor? ¿Crees que sea difícil hacer el check-in? No sé, vamos a ver. Okay. Aquí tenemos la pantallita. ¿Svenska? Sueco, inglés, ruso, inglés. Alemán, estonio
y sueco, así que vamos a ponerle inglés. Uh-huh. Ajá, ok. Este. Tenemos un código QR. Ajá. Uh-huh. Y... aquí dice que lo pongas. Ah. Ajá. Nuestro crucero se llama Gabriela. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Check-in, entonces. 136. Sí, yes. Sí. And check-in. Y vamos a ver qué nos dan. ¿Qué pasó? Ah. Ah, es una tarjetita. Son dos tarjetitas. Dos. Ok, aquí tenemos estos. Es también la llave para nuestro cuarto en el barco. Y sí, vamos a enseñar más luego cómo usar esto. Pero sí, check-in es listo y fue muy fácil. Uh-huh. Y sí, la verdad es que teníamos pensado de que iba a ser... bueno, creo que allá también puedes hacer el sí, check-in. Sí, si quieres hablar con... con alguien. Con alguien. Pero aquí en Finlandia no la quieres. Gente le gusta mejor aquí. Sí, esta es la opción perfecta. Sí. Entonces, no hay nadie. Entonces, muy fácil. Muchos idiomas. Muy fácil y rápido. Muy fácil y rápido. Listo. Y listo. No te complicas, no nada. No. Pero, sí, básicamente estas tarjetitas pues nos van a... son nuestra para la habitación, ¿verdad, mi amor? Sí, también. Y nuestra prueba... de que tenemos... de que podemos estar en el crucero. En el crucero, exactamente. Ajá, entonces se vienen muchísimas cosas buenas en este video de Suecia. Esperamos que les guste mucho este video porque es algo muy... muy emocionante de poder ir a otro país. Vaya, no es con avión, pero es de todas maneras estar en el crucero. Sí, viajar. También dormir en el crucero, que no hemos, yo no he hecho eso. Sí. Así que no sé, es muy emocionante. Ok, tenemos hambre, mucha hambre. Mucha hambre. Y vamos a ver, allá es una cafetería. Sí. Podemos ir y ver qué precios y qué tienen y vamos a comer algo. Porque en el crucero es el... no me acuerdo, en los aviones son... bueno, en las aerolíneas son el duty free, que es como donde puedes comprar cosas, pero muy caras. Y también hay en el crucero algo así similar, sí, que todo está muy caro. Y también restaurantes y cafeterías, pero sí, muy caro porque muy caro. Es... el crucero. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, así como les digo, vayan acostumbrándose porque queremos hacer esto más seguido en el futuro, obviamente, de querer ir a más países y enseñárselos. Pero pues muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Sí, muchas gracias. Y sí, suscríbete, es completamente gratis. Uh-huh. Entonces, pues sí, les agradecemos a todos los que han sido parte de aquí y pues muchísimas gracias. Algo pasó. Algo pasó. En lo que estábamos grabando, que era el que les estábamos agradeciendo, alguien vino muy amable y... este ticket es tuyo. Mío. Y porque teníamos solo dos tickets y yo creo es suficiente, pero este es la llave. Llave del cuarto. Y estos es tickets. Si no hubiera tenido yo el boleto no hubiera podido pasar, pero se quedó allá. Sí. Y ya, o sea, yo pensaría es solo dos porque nosotros somos dos. Pero tiene razón porque son, pues somos los dos, pero es la habitación. Sí, sí, tickets y... habitación. Sí. Well, no sé, pero... muy cerca no podemos. Oh. Siento que el tipo que nos dio este mi boleto no va a ver esto, pero pues, si lo ve por alguna razón, sí, muchas gracias. Sí, no sé, porque fue muy chistoso, porque pensé que nos iba a decir de que estábamos grabando o algo así. Sí, porque... muy, muy incómodo momento porque se nos estaba quedando viendo. Pero muy bien. Muy, muy buen. Imagínate, wow. Nos vamos arriba y él no sé quién es Ángela Mauri. Y, wow. Wow. Muy cerca. Qué loco. Qué nada más por eso denle like y suscríbanse a este canal porque nos puede pasar muchas cosas. Así que qué bueno que alguien nos dio el boletito. Sí. Muchas gracias a esa persona. Gracias, gracias.
cheese. Compramos un sándwich. Un sándwichito de, ¿cómo se llamaba, mi amor? A queso y... sí. Ah, vamos a compartir. Porque es muy caro. Porque es muy caro. Este costó casi 7 euros. Así que, digo, es bastante para los dos, así que está bien. Porque tampoco queremos uno completo porque, no sé, puro mucho pan y eso. Así que para los dos está muy bien. Estamos aquí arriba y vamos a ir allá, sí, pero necesitamos nuestros tickets y podemos ir allá. Vamos. Ya estás cruzando, quiere decir eso, creo. Okay. Es chistoso cuando sé inglés, pero luego a veces no sé cómo traducir las cosas. Ok, allá es, aquí es tu... ¿Mi boleto? ¿Ticket? Sí. Así que vamos. Creo que es muy fácil, mi amor. Acá. Mira. Creo que es aquí. Y pasamos. Muy fácil. Muy rápido y sencillo. Pasamos. Eso quiere decir que ya estamos aquí en la zona de... pero, o sea, a comparación de Tallinn, bueno, de la central de Tallinn, es muy chiquita aquí. Sí. Un bar y nada más. Nada más. Un bar. Y aquí es una zona de espera. Sí, no hay mucho que ver aquí. Solo nada más puro de espera. Y zona de juegos. Por si tienes hijos y los quieres poner allá. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver si podemos sentar en una silla o mesas. Si no, necesitamos esperar. Sí, ya ni modo. Vamos a ver. Necesitamos esperar aquí una hora. Y fue un poquito complicado cuál entrada. La puerta de embarque. Pero creo que es número 2 porque es... ahí dice un número 2, así. Muy chiquitito, pero... Sí. Pues vamos a tener que esperar, creo que como una hora. Sí, una hora. Así que, pues sí, un poquito aburrido porque tenemos que esperar y eso. Pero podemos sentar. Sí, relajarnos. Y pues ya, yo creo que les filmaremos cuando ya estemos por ir al crucero. Ok, aparentemente este sí es nuestro barco porque es el único que dice Gabriela. Sí, pero muy con confuso. Confuso porque yo creo que es puerta número 2. Pero aparentemente ¿sí? Es número 1. Sí, y mucha gente tenía la misma que nosotros. Así que creo que sí. Y nos dejaron ya pasar. Así que pues vamos al crucero. Así que pues sí, vamos a filmarlo. Mi amor, sí. ¿Por qué es Gabriela? ¿Gabriela? Sí, yo diría que ¿por qué no nos vamos en uno que es Pernilla? O sea, ¿qué pero, es eso? Sí, barcos tienen nombres. Gabriela, Daniela. Mariela. Fernanda no, a lo mejor no. Pero no Pernilla. No, pero qué chistoso, no sé, según que era hasta las 5, pero bueno, qué bueno que fuimos porque mucha gente ya estaba yendo. Y sí, ahorita son las 4:07, a lo mejor cierran la entrada a las 5. Ajá. 20 minutos antes de irnos. Sí. Entonces, pues tienes la hora para entrar y pues sí, qué bueno que vinimos. Ok, espera. Tenemos cuarto número 6. Ah, acá están las cabinas. 2-2, necesitamos ir arriba. Para allá, sí. Arriba. Okidoki. Vamos allá. Hemos estado en el gimnasio, así que
Ahorita vamos pero acá. Sí, es un poquito... ¿Será mejor? Sí, es un poquito nerviosa, pero no es muy confuso. No sé, cuidado, mi amorcito. Muy buenas vistas, muy buen clima hoy. Sí. El clima está muy soleado, cuidadito, mi amor. Tengo mi mochila, es muy pesada. Sí. Pero sí, entonces acá están. Es muy interesante el estar en un crucero. Luego tengo muchas ganas, amor, de ir al crucero que es de Royal Caribbean o algo así. Sí, yo también. Que es por todo el Caribe y todo eso, así que ese va a estar muy chido. Pero mira, acá tenemos una vista de lo que es el crucero. Y la ruleta de Finlandia, la iglesia por allá lejos. Ah, sí. Hey. Allá están los cuartos. Ahí hay información, pero aquí son para acá, amor. Sí. Entonces. Ajá. Yo creo. Ah, mira, mi amor. Creo que aquí son el 7. No, pero yo creo es piso número 4. No, amor. Ah, no es. Es piso número 7, creo. Porque. Amor, ajá. 6-6. Es 7722. 7722. Ajá. Y allá es 7373. No es. Sí, sí, sí. Amor, porque mira, cabinas 72. No sé. No. Es 77. Entonces, ¿es abajo o arriba? Arriba. Tengo. A ver, mira, aquí hay café, una cafetería. Uh-huh. ¿Cómo es que la gente ya está ahí? Creo que es arriba. No sé, esto es muy confuso, la verdad. Arriba, vamos arriba. Ok, vamos arriba. Mira. Mira, allá hay game room. Ese me interesa bastante. Mira. Es oro. Ah, sí, como en Titanic. Sí. Vamos a ir al techo como en Titanic en la noche, así que también les vamos a grabar eso. Siento que por supuesto. Sí, siento que va a ser una experiencia muy chida. Y entonces, pero sí. Ahí está el buffet. Ah, sí. Que eso va a ser en los próximos videos. Vamos a ir al buffet. Uh-huh. Pero es cerrada ahorita. Huele bastante rico. Muchos restaurantes se ven muy fancy. Huele muy, muy, muy rico. Huele como a pan o algo así. Sí. Pero vamos a buscar nuestro vamos cuarto. Vamos a buscar nuestro cuarto. Estamos un poquito perdidos en este crucero. Pero vamos a buscar nuestro cuarto. No sé dónde está, porque mira, aquí es 7-1. 7-1. A ver, aquí dice, amor. 7-2, 7-3, 7. Pero... Oh, nuestros son... Ah, allá, vamos allá. ¿Acá? No sé. Este parece como si fuera de un hotel de Las Vegas o algo así, no sé. Muy acogedor. Sí, también. 7... 7-2, 7-3. 7-3. 7-3, 7-3. No, amor, creo que es acá. Ustedes también están así, nos acompañan en nuestro... Es como un laberinto. Es como un laberinto, sí. Estamos perdidos. 7-2. Necesitamos encontrar 7-7-7. No sé si estamos en nuestro piso. No sé. No es allá, mi amor. No es 7-7. 7-7. Vamos a regresar. 2000 años más tarde. Aquí está. Estuvimos en... El equivocado. Sí, ok. Acá está lo que es el tax free, donde puedes comprar cosas, perfume, licor, lo que sea. Ok, creo que es aquí. Sí. Esto me recuerda como a los de... ¿Qué pasó? No sé. Se ve muy raro. Sí. Como en los de Titanic. Pero... Okay. Aquí es 77 y somos 772. Es allá, creo. Creo. No. No. ¿Qué pasó? No. A ver, qué creo. Ah, sí. A ver, creo que es acá. 20. Ah, ok, allá. Acá. Sí, aquí. 2-2. Es ese. No. Este. Uy. Al menos tenemos la salida de emergencia muy cerca. Sí, ok, pero este okay. Es nuestro cuarto. Entonces, aquí están las instrucciones de cómo... Ok, entonces creo que la pones aquí, mi amor, y abres la puerta. Ok. ¿Sí?
Vamos a probar. Ajá. ¿Al revés? Sí. ¿Sí? De todas las maneras, hay que probar. Del otro lado. No pasa nada. Varios minutos más tarde. 346 minutos más tarde. Ah, okay. Es este otro ticket. Es este ticket que dice tu nombre, mi amor. Así que es así. Y ya podemos entrar. Ok. Uy. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Sí hay luces? Ah, creo que acá. Sí. Ahorita. A ver, primeras impresiones. Un bastante poquito amplio. Chiquitito. Un poquito chiquito, pero tenemos camas aquí. Es un cuarto para cuatro personas. Uh-huh. No sé por qué, pero tenemos para llamar aquí. No sé si se llames, no sé qué pase. Pero aquí un espejo. Un sillón y tres camas. Entonces podemos a lo mejor poner estas dos para dormir juntos. Sí, a mí me gusta mucho cuartos con ventana, pero este no tiene, es un espejo, pero no importa, está bien, sí, solo está dormimos bien aquí. Sí, pero entonces aquí vamos a dormir, vamos a dejar nuestras cosas y nos vamos a explorar el crucero. Vamos a ver qué tal se ven. Aquí, así, sí. Ok, son colchonetas. Toallas, porque hay baño. ¿Dónde está el baño? Ah, baño es aquí. Ah, no hemos enseñado el baño. Sí, no. A ver, bastante bien, normal. Sí, tienes también, regadera. Uh-huh. Tienes tu regadera, vasitos para enjuagarte la boca. Muy bien, la verdad. El baño está, de hecho, diría que mejor que el mismo cuarto. Pero qué chistoso que haya una regadera aquí en el cuarto. Pero a ver, si no dijimos, amor, ¿cuánto nos costó por persona el crucero? Todo costó 200 euros. Pero con el buffet. Con el buffet. Pero sin buffet es 100 euros. Ajá. Así que básicamente por persona el 50 euros. 50 euros cuesta esta habitación. Sí. Así que, pues. Y buffet cuesta para una persona 40 euros. Ah, sí, sí, casi sí. Casi 50. Sí. ¿Eso está difícil, amor? Sí. No sé por qué. ¿Sí se puede? Sí. Ok, ahorita. Bueno, ya lo tenemos. Sí. Entonces, pues sí. Muy cerca. Muy cerca. No tenemos una cama, pero tenemos dos. Muy cerca. Tenemos sofá, que está bien. Y otro cama, pero no necesitamos. Sí, así que, no sé, ustedes díganos qué se les hace bien el precio, por lo que es el cuarto, por lo que tiene y no sé, unos 50 euros por persona, si no quieren el buffet no es obligatorio, pero como van a estar bastantes horas aquí, entonces pues es muy bueno comer el buffet. Nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a comer, tenemos cosas que trajimos, pero del regreso vamos a comer, así que pues lo van a ver también ustedes. Y pues sí, pero ahora vamos a ver dónde están las escaleras. ¿Qué dices, mi amor? Aquí hay escaleras, así. Podemos. ¿Y cómo la agarras, mamá? Espera. Ah, así. Sí. Entonces la ponemos. Uh-huh. Aquí. Y nos subimos a la camita. Exactamente. Bien. Para dormir. Vamos a dormir rico, sabroso. Y vamos a amanecer en Estocolmo. Ya no vamos a estar en Finlandia. Qué loco. Estamos aquí en nuestras camas. Hoy con cuidado, mi amor. Sí. Está muy poquito el espacio, pero sí. Este para dormir es muy bueno. Sí,
Vamos a ver qué tal se duerme en un crucero. Nunca lo he hecho, nunca lo he vivido, entonces va a ser una experiencia muy chistosa. Pero, a ver, vamos a acostarnos para ver qué tan grandes son las camas. Bien, se siente bien. Sí. Muy bien. Me muevo mucho cuando duermo y espero no caerme. No, 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 aquí, mi amorcito. Aquí es una de estas cosas, pero aquí hay nada. Pero he dormido aquí antes. Sí. Sí, está bien, mira. Ah, sí. Sí, cómodo. Sí, no vamos a estar juntos, nos separa el vacío. Sí, pero bastante cerca. Sí, sí, sí. Un problema, ¿cómo vamos a apagar las luces? No sé. One has to walk in the dark. Ok, pero sí, cómodo. Muy cómodo. Sí, y amor, también pues allá abajo hay otra cama, por si te sientes más segura, pero si se siente segura, está Karen. Bien. Nos echamos una pestañita de como 20 minutos y nos acaban de decir que pues todas las cosas de emergencia, de que si pasa algo o todo eso, así que, pero que estamos seguros, así que... Y ahorita la crucero está moviendo. Ajá. Y vamos a arriba. Uh-huh, al techo. Para, afuera. Uh-huh, para ver cómo se ve. Aquí va a haber música más tarde y otros, no sé, música en vivo. ¿Música en vivo? Sí. Creo que son los machos, no sé. Algo español, algo, no sé, Latinoamérica. Español. Pero sí, se ve muy fancy, se ve muy... algo que no estaríamos nosotros porque no nos gustan los bares. Sí, también aquí hay tragos en el bar. Moneto, spritz, 10 euros. Mojito y algo así, no sé. Ay, de piña colada, mi amor. A lo mejor venimos más tarde, ¿no? Ya veremos, sé. Sí. Ya veremos. Y aquí vamos afuera. Mucha luz todavía. No sé cuánto nos van a escuchar, pero hace mucho viento y se está moviendo muy rápido. La verdad siento que cuando estuvimos en Estonia se movía menos. Pero no sé, se ve bastante chido. Allá hay más cosas. Vamos a ver qué se ven. Es muy chido, podemos estar aquí arriba. Y aquí hay un poquito menos viento. Sí, sí. Pero bueno. Sí, mira, estas escaleras puedes ir abajo y arriba. Sí, sí. Un poquito es mucho viento, es muy chistoso, pero pues no hace frío porque todavía hoy es un día muy bonito, la verdad. Sí. Nos tocó que esté soleado, pero sí, está muy bonito ahorita y ya nos despedimos de Helsinki, que se ve a la lejanía. Y pues, vámonos a Suecia, mi amor. Vámonos. Sí, sí, sí. Vamos a estar aquí un ratito porque queremos estar en el techo y aunque está... Finlandia, el tiempo,
viento. No podíamos casi ni hablar y nos estaba arrastrando. También difícil caminar. Sí, sí, sí. Pero muy chistoso. Me recordó a unas como escenarios de Call of Duty cuando estuvimos allá arriba. Pero no sé, y también muy bonito y huele a mar, me encanta. Sí, sí, pero ahorita no puedo respirar tan bien por tanto aire. Sí. Pero muy chida experiencia también estar ahí. Y lo que me gustó es que puedes subir y nadie te dice nada, entonces eso me gustó bastante. Sí, y ahorita vamos a buscar un lugar donde podemos comer. Punto muy bueno para Viking Line y pues vamos a ver a dónde podemos ir a comer. Aquí hay otro restaurante que básicamente la comida está bastante cara, aquí está. Todo está en finés y sueco, pero no sé, esto cuesta 26 euros. 26, o sea, todo está medio carito. Entonces vamos a ver a dónde vamos. Vamos aquí al Tax Free. Y vamos a ver si hay comida o no. Porque todo está muy, muy, muy caro. Muy, muy, muy. O sea, un pan con jamón cuesta... una ensalada, 10 euros. 10 euros. Un pan, 6 euros. 6. Solo 6 euros. ¿Qué onda? ¿Por qué? Pero mira, mi amor, aquí está Julieta, tiene una pistola para traducirlo. Sí, sí. Este hecho nuevo. ¿Quieres oler ese, mi amor? Sí, vamos a ver. ¿Cuál era el de pera, este? Sí. Aquí sí hay. Oh, sí. Sí. Pero, ¿puedes probar, amor? Voy a poner en mi... Muñeca. Vamos a ver a qué huele. ¿Huele rico? Sí, como... ¿A pera? Uh-huh. No, huele rico. Huele sabroso. Vamos a ver qué más. Pues básicamente el tax free es puro alcohol y productos así, rituales, sí, no sé, cosas también muy caras, el vodka, todo muy caro, pero algo que puedo ver es que es sí un poquito más pequeño. ¿Habla español? Sí. Nos interrumpió una señora muy amable, solo que quería saber el precio de un perfume, pero... ¿Y señora de Chile? Era una señora de Chile y pues yo no sabía convertirle sus pesos porque en México pues nada más usamos pesos mexicanos. Y no tenemos internet, es... difícil ahorita, pero... Está muy mal el internet que está aquí en el crucero. Pero también aquí no hay comida, solo dulces, chocolate, alcohol, todo eso. Sí, pero sí. Pero no hay comida. No. Nuestra... ¿Única opción? Única opción es cafetería. O comer comida chatarra. Ni modo. No. Necesitamos comida. Sí, pero... Aquí hay muchas ediciones de Oreo. No coman esto. Milka también. También Milka, muy grandes. Pero, pues sí, no, realmente no hay mucho como de comida. También este es muy de Viking Line. Cuando yo era niña, tenía una. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y dónde está ahorita, amor? No sé, no tengo. Ese cuesta 13 euros con 50 pesos. Euros. Ok, compramos dos sándwiches porque tenemos mucha hambre. Y nos costó 6 euros cada uno. 12 euros. 13. 12. 13. Ok, 13 euros. 13 euros.
Y tiene pan, jamón, lechuga, quesito y jitomate. Sí, vamos a comer. Vamos a comer porque tenemos hambre y tenemos vistas bonitas del mar. Sí, también. Y pues sí, vamos a disfrutar. Bueno, ahorita estamos en el cuarto. Sí, comimos y sentimos un poquito cansados porque solo comimos sándwich y no comimos algo... Sí. ¿Sabes? Sano. Sano, sí. Entonces, pues, vamos entonces a tomar... vamos a tomar este. No sé si es muy sano, pero un poquito de proteína. Y algo para tomar. Sí, para sentirnos con mucho más... con más energía. Sí, sí, sí. Y vamos a jugar uno también. Sí. Y pues sí, vamos a estar un ratito aquí. Y relajar un poquito y más tarde vamos a escuchar música y ver qué pasó allá. Sí, ahorita son las 7:16, así que sí, tenemos mucho tiempo, sí. mucho tiempo. Buenos días, ¿no es cierto? Vamos a hacer un update. Ahorita es... Uh-huh. Y vamos a otra vez afuera. Sí, vamos al techo. Dormimos otra vez un ratito. Sí, estábamos muy cansados. Yo creo que es porque estamos comiendo nada más carbohidratos. Sí. Y estamos en una, no dieta, pero como en una de comer más sano y tal. Uh-huh. Entonces no estamos comiendo pan ni nada. Entonces el comer ahorita puro carbohidrato nos está haciendo estar muy con sueño. Pero descansamos, así que vamos a ir a... Ahorita tenemos mucho más energía y sí, vamos a disfrutar esta noche y vamos a ver qué hacemos. Sí, así que pues vámonos otra vez al techo. Dos aguas por 4 euros. 4 euros. Pero necesitamos agüitas. Sí. Entonces. Porque es Viking Line. Nada más porque dicen el barco. Pero bueno, una costaba 2,50 euros. Así que creo que por dos está bien 4 euros. Así que bueno, al menos. En el aeropuerto de Turquía me costó un agua 4 euros. Sí, sí. Y ni siquiera estaba fría, así que... ¿Más barato? Sí. Cambiamos ropa y vamos a... A la fiesta. Bueno, no a la fiesta, pero vamos a ver si tomamos un trago, un mojito. Sí, ¿qué pasó aquí en la noche? Y sí, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música. Ya veremos. Y pues sí, vamos a ver qué onda, qué está pasando aquí. Uh-huh. Y pues ahorita les decimos qué hay y les grabamos. A lo mejor si hay mucha música, no. Sí, pero con música, ¿sabes? Sí, pero bueno, nos vemos. Sí. Now Carlos, you can kiss the wife. Hola, Carlos! Vaya, baila, 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 baila. Baila, 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 baila
día siguiente. Buenos días. Hola. Estamos ahorita en Suecia. Ya estamos ya arribando. Sí, ya llegamos. Ya llegamos. Y... son las casi 10. El crucero se está moviendo mucho. Sí, y despertamos un poquito más tarde. Sí. El plan era despertarnos a las 8:30, creo que. Sí, sí, sí. Sí, pero despertamos 30 minutos antes. Y sí, no dormimos muy bien, solo unas horas, porque es un poquito difícil dormir aquí. Pero pues. Pero estamos con la energía. Y estamos emocionados. Emocionados de pues ya irnos a Suecia. Amanecimos en un nuevo país. Entonces, no sé, qué loco. Y pues vámonos. Y gracias por ver este video. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse. Y comenten. Y recuerden que es totalmente gratis. Y nos vemos en el otro video de Suecia. De Suecia. Bye. Bye.